Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess and Mind. Menudo partidón épico se ha dado hoy en el Mundial. ¿Quién nos iba a decir que después de tantas veces que se han dicho que el ajedrez era tablas, que ya jugaban muy preciso, que ya no había forma, que ya los jugadores no querían luchar porque entre ellos ya sabían que la precisión era tanta que ya no tenía sentido porque ya se había resuelto, que ya había que bajar los ritmos y etcétera? ¿Y quién nos iba a decir que en toda esa marea de comentarios iban a haber partidas tan apasionantes que muchos podrían decir que no, están jugando poco preciso, están jugando mal, por eso serán tan buenas partidas? No, es que Carlsen no está y por eso, claro, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, a ver, tampoco nos pasemos, ¿eh? Aquí Carlsen tampoco le saca 1000 puntos, Carlsen también se equivoca. Lo que pasa es que yo creo que, como he dicho muchas veces, no sé qué pensaréis, lo que penséis y tal, me interesa, y dejad los comentarios si queréis, y hablamos de ello. Lo que yo creo es que están queriendo jugar a ganar, y es muy importante, tienen la intención, quieren jugar a ganar, buscan líneas para ganar, buscan aperturas, buscan cosas, no van con mentalidad de hacer tablas, y eso es muy importante, hay mucho en juego, evidentemente. Son dos jugadores que hasta hace no tanto no esperaban ser campeones del mundo, pero muy probablemente nunca, porque estaba Carlsen y era muy difícil que alguien le derrotara. Y son jugadores que van totalmente pues al cuello. Y es lo que pasa cuando dos jugadores de élite quieren jugar a ganar. Que se dan ideas, que se dan posiciones, se dan recursos, que se dan situaciones muy, muy didácticas. Además, como estamos viendo, las partidas son muy didácticas, muy instructivas. Y vamos a ver esta, sin más. Bueno, ya sé, no tengo las otras, pero las he estado grabando y tal. Lo que pasa es que he tenido problemas un poco personales que no vienen al caso y no las he podido subir, pero las iré subiendo pues en los días de descanso y tal. Pero hoy vamos a pues a lo que vamos, ¿no? Esta partida es sensacional. D4, caballo F6, caballo F3, D5. Además, un guiño a los amantes del Londres, que son muchos. Ahí hay un bando amante en Londres y un bando totalmente encontrado en Londres, o sea, se odia y se quiere por igual, ¿no? Y Ding Liren ha jugado el alfil F4, ¿no? Para que veáis que los que estáis en contra de Londres, que no siempre es aburrido, que es depende de cómo juega el jugador de blancas y el de negras también, claro. C5, juega con E3, caballo C6, escucharéis al perrete que está por ahí ladrando, disculpad. Caballo B2, C por D4, E por D4, alfil F5 y C3. Bueno, simplemente el negro emplea esta línea donde se saca rápido el alfil. Ya que el blanco lo saca, pues intenta también sacarlo él. No es lo principal, porque estas salidas tienen sus ventajas, sí, pero también tienen desventajas muy claves, ¿no? Y es que el flanco que además se puede quedar algo más débil una vez se ha quitado el defensor más de piedra, más sólido de él, ¿no? Así que digamos que es muy ambiciosa esta línea con negras. Es natural, porque ya sacará el alfil, pero muchas veces va a tener problemas con este punto, con estas clavadas y con otra serie de cosas que además vemos en la partida, ¿no? Pero desde luego no es una mala jugada, ¿no? Juega con E6, alfil B5, intentando pues jugar pues ya algún tipo de presión rápida por la diagonal esa. Como digo, es bastante habitual, incluso a veces torre C1 y C4 se ve, ¿no? Para presionar aquí, porque el alfil pues ha salido, ¿no? Y esto es un concepto interesante que se ve en estas partidas. Y es que, si os fijáis, el blanco tiene claro lo que quiere hacer en general en la apertura. Y tiene claro lo que quiere que su rival no haga. Por lo general, en estas aperturas, el negro no puede sacar alfil de blancas tan fácil. Y lo ha sacado. Entonces, las blancas saben que o lo castigan, o desde luego el negro se va a quedar bien. Si el blanco juega alfil E2, el negro hace alfil E7, por ejemplo, se enroca, lo que... ¡Ay! Disculpad, está seguro que no. Lo que tenemos es que el negro se ha quedado con alfil por fuera, que por lo general lo tiene que tener por dentro, y el blanco se ha quedado con este alfil ahí un poco tímido en E2. Claro, desde luego esto no se puede consentir. Entonces el blanco juega alfil B5 precisamente para intentar castigar o intentar aprovechar que el negro ha hecho alfil... que ha sacado el alfil de su cadena de peones. Si no lo hubiese sacado, entonces las blancas muy probablemente no hubiesen hecho alfil B5. Lo que quería, probablemente habrían hecho alfil D3, ¿no? Si nos fijamos, no hay que jugar de forma tan automática.
Que también en el Londres pasa mucho, ¿no? Que a la gente le enseñan el esquemita, más o menos típico, y siempre juegan igual, ¿no? Si os fijáis, Dean, que evidentemente tiene un conocimiento más profundo y va más allá, en función de cómo juega el otro, no juega siempre el mismo esquema de forma automática, ¿no? Sino que se prepara para cada situación diferente, ¿no? Alfil D6, alfil por D6, dama por D6, enroque, y torre 1. Evidentemente, Dean controla bien este punto, que es algo típico en el Londres, evitando que en un momento dado, pues, Nepo se libere con E5, que tampoco es que pudiera ahora mismo, porque se está haciendo alfil por C6 y Depor, pero bueno, pone la torre y en un momento dado puede poner su caballo en E5, ¿no? Nepo hace H6, una jugada siempre útil, prácticamente siempre útil. Caballo E5, caballo E7, quizá evitando algún tipo de captura, quizá alfil por C6 dama 4, pero bueno, no sé si era tan necesaria. Juega con A4 y aquí Dink intenta, pues, explotar su mayoría en flanco de dama, ¿no? Tratando de, con este peón, esto es algo temático también, bloquear o más o menos fijar los dos peones de Nepo, ¿no? Claro, de la forma en la que si Nepo juega B6 se crea un punto de ruptura, si juega con A6, con A5 le paralizaría el flanco de dama. Y si Nepo juega con A5 se dejaría la casilla de B5 todo el tiempo. Así que ya le pone un pequeño compromiso estratégico aquí, ¿no? Juega con A6, alfil F1, y lo que digo aquí, si no hubiese jugado con A4, puede ser que Nepo pudiese jugar con B5, desatando un poco el flanco de dama, pero como no lo ha hecho, entonces Nepo lo va a tener complicado por ese lado, ¿no? Y de hecho, es lo que pasa en la partida, ¿no? Caballo B7, caballo por D7, dama por D7 y A5, fijando dos peones con uno, un concepto muy interesante. Y ahora, claro, si Nepo en un momento dado consigue jugar B5, B6, Dean puede capturar y el peón de A6 quedaría débil, ¿no? Y la casilla de C5, etcétera, ¿no? Esto es un defecto en la estructura que Dean, pues, aprovecha muy bien. Si os fijáis, Dean no tiene tanto control en el centro con los peones y por eso se va al flanco de dama, ¿no? Eso era su compensación, ¿no? Dama, bueno, Nepo juega dama C7. Bueno, una jugada normal, por supuesto. Dama F3, muy normal también, que voy a decir de esta jugada, ¿no? Torre FC8, torre A3, un pase de torre temático, pero bonito, interesante, ¿no? O sea, Dink intenta jugar con torre B3 en un momento dado, poniendo mucha presión en este punto, ¿no? En el flanco de dama. Y en un momento dado igual hasta puede jugar hasta C4, porque la dama está aquí apuntando y tal, ¿no? Pero estos jugadores muchas veces no se definen, simplemente ponen las piezas donde van, ¿no? Torre A3 para estar preparado en el momento que toque hacer torre B3. Dama F3 para estar preparado en el momento que toque para hacer C4. Entonces, estos jugadores siempre juegan así, ¿no? Siempre juegan así. No es que hagan cosas tan concretas, ¿no? Alfil G6, caballo B3, caballo C6, tocando el punto este para que no tenga tan fácilmente acceso a la casilla de C5. Dama G3, buena jugada, le interesan los cambios de dama, porque así los contrajuegos en el centro y todo este tipo de cosas nos olvidamos y nos centramos en la presión en el flanco de dama, que está muy débil. Dama E7 y H4, creando amenazas y espacio por el otro flanco, ¿no? Dink está jugando por los dos flancos, ¿no? Torre 8, caballo C5. Aquí le invita a una jugada que probablemente Dink sabía que no era muy buena. Tampoco es mala, pero está, todos teníamos claro por cómo juega Nepo, ¿no? La jugada que quería hacer Nepo todo el tiempo y la jugada que al final hizo, ¿no? Jugó con... disculpad, siempre me pasa. Jugó con E5, que es una jugada muy natural, por supuesto, a pocos... no tendríamos la tentación de hacerla, pero es verdad que las piezas de Dink están muy bien colocadas para este tipo de avance, ¿no? Y la táctica, si es que se da en algún momento, va a favorecer prácticamente siempre a Dink, ¿no? Es lo que pasó, de hecho. Hizo torre B3, ahora mismo el caballo tiene un pequeño dilema, puede comer en A5, pero entonces el peón de E le cae. Si no come, entonces ¿qué hace, no? Tiene que defender de forma muy pasiva el peón de B7. Entonces, bueno, y en un momento dado va a tener que comer, porque si no, pues lo que digo, ¿no? Que las blancas van a jugar, por ejemplo, torre B6, B4 y tal. Y bueno, pues básicamente Nepo hace lo más concreto, muy propio de su estilo. Caballo por A5, torre por E5,
dama F6 y torre A3, ¿no? Y ahora Ding ha cambiado algunas, o sea, se ha transformado la ventaja, no ventaja del flanco de dama puramente, por una ventaja de que ahora está, le cae este peón, le puede caer este, o sea, digamos más dinámica, ¿no? Nepo juega aquí, alfil C4, de por C4, H5, le incorpora el peón, ya que estamos, ¿no? Alfil C2, caballo por B7, empieza la recolecta de peones, ¿no? Dama B6, caballo D6, muy fuerte, la dama no puede capturar por torre por E8 y le come el caballo, su dama, torre por E5, dama por E5 y dama por B2, simplemente se come el peón. Y claro, en peones estamos igualados, ¿no? Pero lo que pasa es que Ding tiene mucha iniciativa por el contra el rey, ¿no? Básicamente. Con este peoncito que ha incluido, ¿no? Con el caballo, la dama, etcétera, ¿no? Tiene muchas molestias hacia el rey de las negras. Torre A5, rey H7, defiende, bueno, defiende como puede. No sé si hacía falta esta jugada, realmente no estoy viendo ahora mismo qué es. Ah, vale, sí que se está avanzando caballo por F7, dama jaque y rueda por A8. Estaba avanzando, digo yo, no veo ahora mismo lo que amenaza, pero parece que es eso, ¿no? Hacer rey H7, se anticipa eso, torre C5, le pasa la torre, pues básicamente para intentar darle mate, dama C1, rey H2. Y lo cierto es que la partida no tiene nada de menos, no tiene material de menos, pero está medio perdida porque el rey en la señal está muy débil, ¿no? Juega con F6, dama G3 y tras A5, además, bueno, encima no tiene material, pero como si tuviera, porque en realidad este peón va a caer y bueno, varias cosas, ¿no? Come aquí, le juega aquí. Aquí un concepto muy interesante de Ding. Podía jugar torre C7, pero entonces las negras pasarían la dama, su dama, que no se podía pasar antes porque estaba la torre, pasaría la dama pues a la defensa, ¿no? Y esto es algo que hay que evitar cuando ataquemos, ¿no? Que la dama, que es una pieza que ataca muy bien y defiende muy bien, es la pieza más poderosa, ¿no? Defienda. Así que Ding emplea este concepto, otro toque de clase, ¿no? Otro toque didáctico en esta partida, ¿no? Poniendo el caballo de intermediario para que la dama no pase a G5, ¿no? Y la torre va a C7 con terribles consecuencias, ¿no? Alfil B1, torre C7, torre G8 protege el peón. Y caballo D5, ahora sí que permite a la dama pasar, pero ya con amenazas letales, ¿no? Rey H8, torre A7, jugando por completo a placer. Ahora si quieres que pase la dama, porque ya tengo dos peones de más en el caso de pasarla. Porque se comería el peón de A. Juega con A3, caballo E7 y el remate es bonito, ¿no? Porque al final, bueno, D5 la verdad, en plan de no me intimida, ¿no? Tu peón, ¿no? Yo avanzo el mío y ya está, ¿no? Y tras A2, dama C7. Aquí ya ve claro, yo creo, la trayectoria. Dama C7 es una jugada que tras esta, caballo G6, torre G8, ve claro que tras dama F7 ya se está amenazando dama por G8 y mates. Y no se me puede parar toda la vez, ¿no? Porque si quita la torre se come este, y si no la quita pues le consigo la torre. Por lo tanto, la partida acaba del lado de Ding. Se empata el match. Un match super interesante, cuatro victorias y dos tablas que han sido luchadas. Así que veremos a ver qué nos depara, ¿no? Un match que está siendo, sin lugar a dudas, vibrante, ¿no? Espero que os haya gustado. Si así, nos vemos en el próximo vídeo de Chess Online. Hasta la próxima. Adiós.